Welcome to the new event. Get free cases and skins. Open Poland and cases for yourself. Buenas a todos amigos, soy Blacktal Stays y bienvenidos una vez más al canal. El pasado miércoles abrí la primera caja de toda la historia de CSGO y en ese vídeo me bombardeasteis diciendo: Black, queremos que abras la caja Bravo. Así que chicos y chicas, hoy viene una apertura muy interesante. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a abrir 10 cajas Bravo. ¡Let's go! Y ya estamos dentro del inventario, así que vamos a darle, chicos y chicas. Aquí tengo 10 cajas Bravo preparadas. 500 euros en 10 cajas. Es una puta brutalidad lo que ha subido la caja. Pero para que no sea la apertura más corta de la historia, vamos a abrir 25 cajas picadura. A ver si por fin nos toca los guantes o por lo menos alguna skin roja que tanto tiempo llevamos esperando. Así que vamos al lío, vamos a ver si tenemos suerte, chicos y chicas, y nos toca algo para que al menos la apertura salga rentable. ¿Y vosotros cómo lo lleváis? ¿Qué tal os va la semana? Espero que todos estéis increíble. Ya ha pasado pues casi una semana desde que Valve hizo esa actualización en la cual CSGO volvía a ser de pago. Muchos de vosotros me estáis diciendo: Black, ojo, primera rosa de la apertura, nada mal. En este caso está Dofield Tested, una MP9 muy, muy bonita. De momento estamos contentos. Bueno, como os estaba comentando, muchos me habéis dicho: Black, la verdad es que yo noto que el CSGO sigue igual, sigue habiendo muchos hackers. ¿No se supone que la actualización en la cual el CSGO se pagó iba a evitar eso? A ver, básicamente, chavales, tener en cuenta que hay muchos hackers que tienen el Prime, ¿no? Muchos hackers que han sobrevivido y ahí se habían quedado. El caso es que cada vez va a haber menos, porque cuando nosotros que hacemos hackers, hagamos Overwatch, lo que pasará es que esos hackers que tienen Prime irán siendo baneados. ¿Y qué pasa? Que ahora, como no pueden obtener el Prime, ya que tendrían que comprarlo, habrá muchos menos. Por lo tanto, tendremos que esperar un tiempo a que todo esto se calme. La verdad, estoy preocupado porque la base... ¡Uy! ¡Oh, esa rosa! ¡Oh, yo digo rosa roja! ¡Soy daltónico! En fin, como iba diciendo, estoy preocupado porque mucha gente también dice: Black, pero al ser ahora CSGO un juego de pago, la base de jugadores no va a bajar bastante. Puede ser, no lo había planteado de esa manera. A ver, hay dos vertientes, ¿vale? La de que al ser de pago, menos gente quiera jugar a Counter-Strike. La verdad es que yo pienso que no es tan fuerte eso, porque la gente va a poder seguir jugando a Counter-Strike, pero no competitivamente, jugará al modo Unranked. Y si le gusta ya, pues que pague. Pero el problema es lo que decís, ¿no? Puede bajar bastante la base de jugadores, pero esa base de jugadores, aunque baje, va a estar mucho más contenta porque ya no habrá tantos hackers. Así que una de cal por otra de arena. Supongo que las cosas son las que son, chavales, hasta que Valve decida poner un anticheto que merezca la pena. Y yo la verdad que si hacen eso, que el juego sea gratuito, porque aumentaría un montón. Estos tres últimos meses, cuatro, es cierto que cada vez hay menos gente jugando a CSGO, pero no os alarméis, o sea, eso es como que ha bajado un 5, un 10%, algo así, no es nada alarmante. Así que por lo tanto, chicos y chicas, no os preocupéis. Yo pienso que Valve ha tomado la decisión correcta. ¿Y por qué santos me están pasando todas las rojas al principio? Salir al final, por Dios, nos quedan 10 cajas antes de pasar a esa pedazo de apertura Bravo. Lo de siempre, chavales, decidme en los comentarios qué tipo de apertura queréis, porque os la traeré al canal. Súper contento de subiros el contenido que tanto me pedís. ¿Y qué más cositas deciros? Más o menos, ojo, un AK. Si es estándar, que hubiera sido increíble, porque es, bueno, minimalware. Las AKs en esta caja valen bastante dinero, creo que 10 euros. Abrir la caja te cuesta unos 3, así que muy rentable si te toca el AK. Como os estaba comentando, bueno, el otro día hubo una pequeña disputa, ¿no? Sobre CSGO, Valorant, cuál es mejor. Stax, bueno, estaba involucrado en ella. También muchos creadores expresaron su opinión. Pero yo, como siempre, chavales, digo lo de siempre. Cada uno que juega lo que quiera. Yo entiendo perfectamente la posición de Stax. De hecho, Stax lleva diciendo desde el día 1 que Counter-Strike es el mejor juego. Pero no sé por qué la gente de repente se ha alarmado ahora, ¿no? Porque Stax dijo:
No, porque, claro, sí, hay jugadores estancados en Counter-Strike, es normal que se vayan a Valorant, evidentemente. Yo también veo que es lo normal, por cierto, segunda rosa del día de hoy en este caso está, si no me equivoco, en... bueno, Battlescar creo que está, sí que no es el mejor estado. Porque los tier 1 de Counter-Strike no se van a mover, de momento. O sea, yo pienso que las cosas van a seguir siendo así. Y ya veremos con el Major, chicos y chicas, que viene al final de Major, porque yo pienso que mucha más gente se va a volver a enganchar al competitivo de Counter-Strike. Pero evidentemente va a haber un cambio generacional. A lo mejor ya hay jugadores que están trillados de CSGO y dicen, bueno, voy a probar Valorant, a ver qué tal, a ver si me refresca. Pero otros van a morir con el juego. Y eso es indudable que va a pasar. En definitiva, como siempre, chicos y chicas, os puede gustar un juego más o menos, respetar al juego, respetar a todos, ¿sabes? Que cada uno juega lo que le haga feliz y ya está. Pero el drama yo no lo entendí, la verdad. Como que hubo demasiado drama para una cosa que dijo esta, que es su opinión, que le gusta más Counter-Strike, le parece mucho mejor juego y ya está. Vale, Operación Bravo. 10 cajas, 50 euros cada una. AK Fire Serpent, si nos toca hemos triunfado. El cuchillo paso, la verdad, literalmente de él. Yo soy de AK Fire Serpent. La grafito también estaría bien. Vamos a ver con qué nos sorprende Valve. Porque desde, bueno, ya os recuerdo que la primera vez que abrí una caja Bravo me tocó una Fire Serpent y ya está. O sea, ya habré abierto como 500 más y el puto juego no me ha dado ninguna más. Así que vamos a ver si hoy hay magia. Es muchísimo dinero. 500 euros en 10 cajas. Es que imaginaros la puta locura que me hacéis, ¿eh? O sea, la puta locura. Espero que reventéis el vídeo a like si queréis más apertura de este estilo. Es que he tenido que abrir otro tipo de caja porque es que si no, o sea... No me puedo gastar, ¿qué serían? 1000 euros en 20 cajas y que me toquen 20 azules. Porque, claro, estas cajas, evidentemente, es súper, súper complicado que te toque la Fire Serpent, si no todo el mundo las abriría. Ya conocéis cómo es Valve, ¿no? Venga, va, chicos. Tenemos 5 oportunidades más. Mientras, si no me toca el AK Fire Serpent, que no salga, ¿sabes? En plan, que no salga, por ejemplo, ahora, que es cuando no me toca. Venga, va, 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 va. ¡Ay, carencias! ¿Cuántas nos faltan? 4. 200 euros. Cada vez que lo pienso me queda pegar un tiro en los huevos, tío. Es mucho dinero, tío. Bueno, una morada. Bueno, no es lo mejor del mundo, pero mejor que un azul es. Venga, va. Aunque sea una rosa, tío. No las hemos visto ni pasar, sino... ¿Para qué abro la boca? ¿Para qué abro la boca? Venga, va, chavales. Confiamos. ¡Va! Penúltima. Esa grafito hubiera estado de puta madre, la verdad. Hubiera estado de puta madre. Pero ¿sabéis lo que sería mejor? Una Fire Serpent. ¿Y sabéis qué va a pasar ahora? Que va a aparecer. Va a aparecer. ¡Confío! En una... tan complicado que te toque la puta Fire Serpent, chicos y chicas. Pero como siempre, en este canal todo es posible y nosotros lo vamos a seguir intentando. Hasta aquí, chicos y chicas, acaba el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado y hayáis disfrutado tanto como yo. Si ha sido así, reventad el botón de like, no olvidéis suscribiros. Y mañana nos vemos con mucho más. Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.